Toyota Research Institute y la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Stanford han anunciado una primicia mundial en la investigación en automoción, el drifting autónomo de dos Toyota Supras, dos vehículos en tándem. Durante cerca de 7 años, ambos equipos han colaborado en proyectos de investigación para una conducción más segura. Los experimentos automatizan una maniobra automovilística denominada drifting, por la que un piloto controla la dirección de un vehículo tras perder tracción al dejar girar los neumáticos traseros, una habilidad que se puede trasladar a la recuperación tras patinar sobre nieve o sobre hielo. Al añadir un segundo vehículo derrapando en tándem, los equipos han conseguido simular con más exactitud unas condiciones dinámicas en que los vehículos deben reaccionar rápidamente ante otros automóviles, peatones o ciclistas. Los experimentos se llevaron a cabo en el circuito de Thunder Hill, en Willows, California, usando dos GR Supra modificados. Los algoritmos del vehículo principal fueron desarrollados en Trim, mientras que los ingenieros de Stanford se encargaron de los del vehículo secundario. Un elemento básico es que comparten una red Wi-Fi específica que les permite comunicarse en tiempo real intercambiando información, como sus posiciones relativas y sus trayectorias previstas. Para conseguir derrapar en tándem de forma autónoma, los vehículos deben prever continuamente sus instrucciones de dirección, aceleración y frenos, así como la trayectoria que tienen previsto seguir utilizando una técnica denominada control predictivo de modelo no lineal.